Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV. Como todos los miércoles, traemos más actualidad universitaria. Pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram. Somos UNLAR TV. Veamos los títulos de hoy. Te mostramos el encuentro con referentes de CONADU Histórica y CONADU en la UNLAR. Representantes de los distintos estamentos nos dan su opinión sobre la reforma del Estatuto Universitario. En un informe especial, integrantes de la Comisión Ad Hoc nos cuentan cómo trabajaron durante un año en la elaboración del proyecto del nuevo Estatuto. Representantes de las entidades sindicales docentes a nivel nacional estuvieron en la UNLAR. Luis Tiscórnea de CONADU Histórica y Carlos De Feo de CONADU firmaron el acta paritaria que garantiza la estabilidad laboral de 1.400 docentes. Esto pasaba. Acabamos de firmar un acta donde queda registrado definitivamente todos aquellos docentes que están en condiciones, docentes de la Universidad de La Rioja, que están en condiciones de pasar a la carrera docente en condiciones de regular o efectivo. Por lo tanto, esto es un acontecimiento histórico para la Universidad Nacional de La Rioja y de esta manera abre una perspectiva de seguridad conforme a la estabilidad para todos nuestros compañeros que durante mucho tiempo en su historia no tuvieron la posibilidad y la seguridad de esa permanencia en su cargo. La verdad que es la primera universidad que lo firma. Para nosotros es un hecho muy importante, como decía Franklin recién, porque también nos permite ir avanzando con el ejemplo de la Universidad de La Rioja en otras universidades donde estamos teniendo esta misma discusión, pero obviamente todavía en estadios anteriores. Así que es muy importante porque es un ejemplo de que también sentados, discutiendo, poniéndonos de acuerdo, teniendo un objetivo común, se puede. Es fundamental la carrera docente porque la carrera docente viene a establecer un convenio colectivo, un nivel de justicia, un mejoramiento de las condiciones de trabajo de los docentes, lo cual obviamente sin ninguna duda va a repercutir en la calidad de lo que se enseña, ¿no? Docentes mal pagos, docentes con trabajo precario no enseñan bien. Docentes con seguridad en el trabajo, docentes bien pagados, son docentes que enseñan mejor. Contribuye también para consolidar la educación pública universitaria en la Universidad Nacional de La Rioja y además puntualmente a los docentes de la Universidad Nacional de La Rioja. Esta posibilidad que tenemos ahora se complementa con la aprobación del estatuto de la nueva universidad, con la cual estamos totalmente de acuerdo, porque también va a ser incluida la carrera docente por primera vez en el marco normativo de esa estructura madre que conforma en términos de derecho y de ley superior de la Universidad Nacional de La Rioja. Es el primero, es la primera que reconoce el convenio colectivo dentro del estatuto de la universidad, por eso es tan importante, ¿no? Es una pelea que a CONADU le ha llevado más de 20 años llegar a firmar un convenio colectivo, que la Universidad de La Rioja lo apruebe, lo incorpore a su estatuto, es un respaldo, en primer lugar, político, obviamente, ¿no? Pero también un respaldo legal, formal. Nos satisface poder decir acá en La Rioja que es una de las primeras universidades que avanza en la aplicación del convenio colectivo de trabajo y que logra dar tranquilidad laboral al darle la estabilidad laboral, o sea, lo que se llama la efectivización, a más de 1.000 docentes interinos. Por lo tanto, esto es muy importante para dar tranquilidad a esos docentes en su condición laboral y muy importante a nivel nacional porque nos permite generar más antecedentes para lograr la plena aplicación del convenio colectivo de trabajo en todo el país, porque hay gestiones universitarias, por ejemplo la Universidad de Buenos Aires o la Universidad Tecnológica Nacional, que se niegan a aplicar la ley, porque ya el convenio colectivo de trabajo es una ley nacional que debe aplicarse. Así que desde ese punto de vista, es una satisfacción que hoy firmemos ese acta. Es un día muy importante para nosotros y sobre todo porque firmaríamos esta tarde la paritaria con la presencia de ellos, por la cual se efectiviza o se le da estabilidad a todos los docentes interinos, como lo prevé el convenio colectivo de trabajo. Y para nosotros es muy importante acompañar a la ARDU
porque es el primer gremio que se fundó en esta universidad, el que estuvo durante todos los años defendiendo con mucha coherencia los derechos de los docentes, que estuvieron muchos de los que están acá en este momento durante 7 años cesanteados por el ex rector o el fallecido rector Tello Roldán, un verdadero dictador, que resistieron las persecuciones porque la intención y lo que se intentó hacer fue hacer desaparecer a la asociación gremial y a los compañeros y compañeras que estaban a la cabeza de la misma. Que esta sería la primera universidad que incorpora íntegramente el convenio colectivo de trabajo, desde el primero al último artículo, en el plexo normativo de lo que es la letra del estatuto de la UNLAR. Nosotros decíamos, bueno, ahí teníamos una diferencia, si no sabíamos si era la primera o la segunda, porque la Universidad Nacional de San Luis también estaba en el mismo proceso, no sabemos si lo concluyó o no, pero para nosotros es inédito. Nos vamos a una pausa y volvemos para hablar con representantes de los 4 estamentos de la universidad. A una semana de que la Asamblea Universitaria trate el nuevo estatuto de la UNLAR, ellos nos dirán qué opinan. Ya volvemos. Bueno, tal como lo habíamos anunciado, estoy con representantes de los 4 estamentos universitarios. Me acompaña por los docentes Héctor Petrovich, por los estudiantes Ayelen Carrizo, los graduados Cira de la Vega y por los no docentes Nicolás Brizuela. Buenas noches. Falta una semana para que la Asamblea Universitaria trate el nuevo estatuto. ¿Qué opinan ustedes desde los distintos lugares que les toca hoy estar en la universidad sobre lo que va a pasar el 14 de diciembre? A los docentes hay cosas que son generales, que en particular tienen que ver con que la reforma estatutaria va a consagrar la adhesión de la universidad al concepto de universidad pública, libre y gratuita. Pero no lo va a consagrar de cualquier manera, sino que lo va a hacer fijando que la universidad, la educación superior es un derecho humano, un derecho social que tiene la sociedad, no solo para promover su ascenso social ingresando, logrando un título, sino también el derecho que tiene la sociedad de recurrir a la universidad para que ésta colectivamente, socialmente, comunitariamente le vaya solucionando los problemas. Héctor, particularmente a los docentes, digamos, ¿cómo repercute el nuevo estatuto, las modificaciones que va a tener, digamos, cómo repercuten los docentes? Fuertemente, porque nosotros todos saben que venimos trabajando ya hace 2 años y algo en paritarias docentes en búsqueda de la implementación del convenio colectivo docente y en la búsqueda de la estabilidad docente. La reforma estatutaria, al aprobarse, va a garantizar esa estabilidad plena porque va a darle rango estatutario al convenio colectivo de trabajo de los docentes. Aclaremos, digamos, ¿qué es el rango estatutario? Porque, digamos, bueno, porque hoy el convenio colectivo de trabajo tiene una adhesión formal de la universidad, pero ponerlo en el estatuto significa que forma parte de ese estatuto, de esa ley madre, y que esté quien esté en el gobierno va a tener que respetar lo que dice el convenio colectivo de trabajo, entre ellos fundamentalmente la estabilidad docente al estar ingresando en el régimen general de carrera docente. Uh-huh. Por esto es fundamental que el convenio colectivo tenga ese rango estatutario, por eso la necesidad de que la reforma se apruebe para nosotros los docentes, ¿no? Bien. Y en el caso de los estudiantes, Ayelen, ¿cuál es tu opinión sobre este nuevo estatuto?
Y mira, es algo que lo venimos hablando hace bastante con los chicos, ¿no? Porque es algo que te toca muy de cerca, más de todo el proceso que vivimos no hace mucho. Para nosotros sabemos que este estatuto va a ser una consagración, una consolidación del trabajo que ya se viene haciendo. Sabemos que actualmente no tenemos garantías como estudiantes. No tenemos algo que en años más adelante podamos decir, bueno, mira, sí lo tenés. Actualmente no está. Entonces, como estudiantes, con este estatuto, con esta reforma, vamos a tener ya estas garantías, ya van a ser unas garantías de hecho, y no unas garantías como actualmente una simil. ¿Sí? A ver, por ejemplo, digo, vos me hablas de derechos que van a estar garantizados en el nuevo estatuto. ¿Cuáles son algunos de esos derechos? Un ejemplo es el comedor, ¿no? Actualmente tenemos un comedor, que hay que decir que es un comedor realmente de primera, tenemos excelente trato, al menos en parte de los que son estudiantes, pero ¿cuál es el tema? Actualmente ese comedor no está bajo un estatuto, no está en regla, no. ¿Qué pasa si en unos años más no lo tenemos, si no está en un estatuto? Con este estatuto sí lo vamos a tener, ya va a ser una garantía, ya va a ser nuestro. O sea, no importa quién sea la autoridad, tiene que respetar, digamos, la existencia del comedor. Totalmente, y es algo que hay que tener en cuenta, como hablaba acá el compañero, tenemos una universidad que va a estar reconocida en este estatuto, pública, gratuita. ¿Sí? Entonces tenemos acceso de todo tipo de estudiantes de clase media, clase baja, clase alta. Hay compañeros que tienen que decidir de entre pagarse un apunte o comer. Entonces a esto es lo que nosotros queremos llegar, que es necesario tener este tipo de derechos en nuestra universidad, uh-huh. que ayuden a los compañeros, que ayuden al cursado, que ayuden a lo diario de la realidad de nuestros compañeros. Uh-huh. A todos nos pasó en algún momento el tener que decir si viajábamos en colectivo o nos comprábamos un apunte, porque la verdad es que los costos están muy altos y no nos podemos dar el lujo, en algunos casos, de derrochar el dinero. Entonces estos compañeros se van a sentir acompañados, se van a sentir más que todo protegidos por nuestra casa, por nuestra UNLAR, que eso es lo que se está buscando y eso es lo importante. Cira, graduada de la universidad, hace poquito que te graduaste, ¿no? Sí, yo no hace un año que me gradué y sí. Gracias a Dios la UNLAR me abrió las puertas grandes, y es literal. Yo en este momento soy adscripta en dos materias de la carrera de ingeniería, porque yo me gradué de ingeniería en sistemas, uh-huh. Y también gracias a la UNLAR haciendo todo este tipo de cosas, todas estas actividades, por ejemplo las adscripciones, en este momento tengo la oportunidad de poder dirigir un proyecto de extensión, soy directora del proyecto de extensión gracias también a esta nueva reforma que ojalá que se apruebe ahora el 14 de diciembre, porque eso nos da a todos los graduados prioridad en el acceso a la carrera docente. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros podemos concursarla a la carrera docente. ¿En qué sentido? Podemos concursar las materias para poder ingresar. Si concursas y quedas y tenés todo este trayecto de adscripciones que haces en dos años con estos proyectos de extensión, también puedes participar en proyectos de investigación y todo eso te dan las pautas para poder adquirir la carrera en ese lapso de tiempo. Claro, son cosas que influyen. Por ejemplo, lo de los proyectos de extensión, tengo entendido que antes los graduados no podían dirigir proyectos, ¿no? No podían dirigir proyectos de extensión, únicamente era para los docentes y no docentes. Claro. Pero ahora los graduados podemos dirigir proyectos de extensión. Bien. Bueno, no docentes. Hablando de no docentes, Nicolás. Exactamente. ¿Qué me podés decir? ¿Cómo estás viviendo esta... ¿Con qué expectativa estás esperando el 14 de diciembre? Digamos? Bueno, en realidad, digamos, este nuevo estatuto viene totalmente a ampliar derechos, a plasmar una democracia que ya se está estableciendo. Sí. Específicamente a nosotros nos beneficia en que en el estatuto anterior estaba establecido de que éramos codocentes. Nosotros se ha establecido ya en la denominación, el cambio de denominación a no docente, que es algo importante para nosotros, porque nuestra federación nos marca de esa manera. Porque nos sentimos representados por ese término que nos referimos a no docente. Uh-huh. Bueno, y si bien en la reforma parcial que ya hubo se amplió el cupo de los que son los consejeros,
conciliarios, perdón. Sí. Conciliarios son los miembros del Consejo Superior. ¿No? Sí. Sí. Se amplió, hoy en día se plasma ya definitivamente como 5 miembros de parte de nuestro estamento. Antes, ¿cuántos? Éramos 3. Eran 3. Y algo importante, como también lo marcó acá el compañero Petrovich, era la incorporación de nuestro convenio colectivo de trabajo, como de los docentes, en nuestro convenio colectivo de trabajo de los no docentes. Con eso nos garantiza a nosotros el ingreso a una carrera no docente. Uh-huh. Y también nos da estabilidad, estabilidad laboral en, digamos, nuestras tareas diarias. Nicolás, ¿por qué es importante esto? A ver, en tu caso, por ejemplo, ¿hace cuántos años que trabajas acá en la universidad? Yo hace 10 años que estoy trabajando. Uh-huh. Digamos, en el proceso anterior, sí, yo estuve contratado 8 años sin poder acceder a una planta permanente o una posibilidad de que me dé una planta permanente. Digamos, con el convenio colectivo de trabajo, nosotros pudimos, y la universidad garantizando ese convenio, pudimos pasar a planta permanente, gracias a Dios, el año pasado. Uh-huh. Pero hoy en día le va a garantizar no solo a mí, sino también al compañero que está contratado hoy, la posibilidad de tener un acceso, digamos, sin tener que la indicación de que vos sí o vos no, vos entrás o vos no, sino simplemente a los efectos de eso sería por un concurso, que es lo que marca el convenio colectivo de trabajo. O sea que es como... Como el estatuto anterior marcaba que era otra forma de ingreso, sería como una designación. Uh-huh. Bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí. Les agradezco, el tiempo es muy breve. Que cada uno me explique cómo el estatuto va a repercutir en su estamento. Ha sido muy útil, así que los despido, les agradezco y nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Mi nombre es Victoria Rojas, tengo 18 años, soy ingresante de diseño y producción multimedial. Bueno, me gusta hacer muchas cosas, pero de lo que más me gusta y de lo que nunca me harté es de dibujar. Desde pequeña que me gusta ver las cosas, observarlas bien e intentar imitar esa belleza que se ve en el mundo. Vine acá y ya me sentí parte de otra cosa. Conciliarios de todos los espacios políticos nos cuentan cómo fue su participación durante los 12 meses en los que trabajaron para reformar el Estatuto Universitario. El alcance normativo y la decisión política la explica el rector Fabián Calderón en este especial que vamos a ver ahora. Es una decisión en el marco de una responsabilidad y en el marco también de un compromiso que asumimos en octubre del 2013, cuando dijimos que íbamos a reformar el estatuto para ir al voto directo. Después de este movimiento que hubo de la toma, se exigía una universidad de puertas abiertas. Entonces había que darle a este nuevo estatuto una mirada más territorial, una mirada más social, si se quiere. El proyecto de estatuto difiere absolutamente con el estatuto vigente que tenemos hoy del año 2012.
un estatuto de normas muy ambiguas, en donde en un artículo tenemos una norma, un principio que el mismo estatuto en otros artículos lo contradice. Esto se dio en una sesión del 31 de agosto del 2015, del año pasado, cuando el rector presenta al Consejo Superior el pedido de iniciar la reforma estatutaria. Aprueba crear una comisión ad hoc de reforma estatutaria, es decir, una comisión creada en el seno del Consejo Superior y con miembros del Consejo Superior, es así, ya conformada con 2 integrantes del MUT, con 6 integrantes de Frente para Todos UNLAR y con 2 integrantes de lista estudiantil independiente, presidida por el rector y en caso de ausencia del rector, por el vicerrector. Participamos activamente, ¿en qué sentido? Asistiendo a todas y cada una de las reuniones de comisión ad hoc y también con la presentación de proyectos en algunos títulos, no en todos. El día a día fue de muchas horas. Empezábamos como a las 4 o 5 de la tarde y seguíamos hasta las 9 de la noche, 20 horas, algunas veces 22 horas. En primera instancia, nuestra propuesta siempre fue diferenciada a la del oficialismo, por decirlo de alguna manera. En cuanto a la amplitud de la participación, sobre todo de la comunidad y de los espacios políticos que participaron en las últimas elecciones. El espíritu, tal como también tengo que hacer una relación con lo que nuestra acción permanente en el Consejo Superior y para con las bases estudiantiles, es transformar estructuralmente la Universidad Nacional de La Rioja. Sabemos que venía de un proceso cuasi dictatorial, de más de 20 años. El proyecto que hemos pensado desde el Movimiento Universitario La Toma es un proyecto integral que va a abarcar tanto a avances y ampliación de derechos. El bloque presentó en casi todos los títulos proyectos de reforma y en gran mayoría esos proyectos fueron sometidos a votaciones vía redes como Facebook y otras redes sociales. No se ha dado la trascendencia que se tenía que dar, pero sí ha habido mucho trabajo por parte de todos los bloques políticos. Participación hubo. Doy un ejemplo respecto del estamento estudiantil. Las agrupaciones que habían presentado proyectos, que es Frente para Todos UNLAR, Lista Estudiantil Independiente, Agrupación ARMO, que presentó junto a Ley, y Movimiento Universitario La Toma, se pusieron de acuerdo y ese estamento ha salido aprobado en forma unánime. Lo votamos los 3 juntos, digamos, por la afirmativa. ¿Alguna negativa? ¿Alguna abstención? Bueno, aprobado en forma unánime. La democracia no solamente se juega en un sistema electoral, sino en mayor participación, mayor compromiso, mayor visibilidad, mayor transparencia, mayor idoneidad en los cargos, tanto colegiados como unipersonales. Ese es el verdadero sentido amplio de la democracia que queremos consolidar y que creemos que tiene que ver con ampliación de derechos. Este nuevo estatuto viene a dejar sentado, darle rango estatutario a un montón de derechos que se fueron generando y que fueron generando los espacios en este proceso post-toma, que tiene que ver con los derechos que fueron adquiriendo los estamentos, como por ejemplo lo del seguro estudiantil, lo del comedor estudiantil, y entiendo que debe ser una de las primeras universidades del país que deja explícito en el estatuto el convenio colectivo de trabajo docente. Que uno pueda tener la tranquilidad, que todos nuestros compañeros docentes puedan tener la tranquilidad de por fin tener estabilidad laboral después de tantos años y a la vez un elemento compensatorio como es la evaluación de desempeño para resguardar la calidad académica. La calidad académica que nos merecemos los docentes, los graduados, los estudiantes, la familia que vive en la provincia de La Rioja y que manda a sus hijos y que quieren que tengan una buena calidad de educación. Cierro, el marco jurídico es un consenso. O sea, toda norma debería ser un consenso al que llega una comunidad, en este caso particularmente la comunidad universitaria y la comunidad riojana en general. Ahora, ese marco jurídico a veces responde, y en este caso particular, responde a algunas reivindicaciones que teníamos, sobre todo del estamento estudiantil, como lo es el comedor, como lo es la licencia estudiantil, como es el seguro. Eso sí es una reivindicación. Ahora, las problemáticas no deben ser planteadas como algo puntual,
debe plantearse a largo plazo también, no, a mediano y largo plazo, no a un corto plazo. Por la duración que tiene el mandato de los estudiantes, son 3 años, y los estudiantes tienen una vida mucho más rápida que los docentes, no docentes y graduados de la universidad. Por eso, como una nota de color, vuelvo, no como una reconsideración, porque sé que es en vano. Tiene sus cosas buenas, tiene garantizado, si se quiere, como escuché por ahí, algunos derechos para ciertos estamentos, pero también me parece que hay que tener muy en cuenta que hay derechos estudiantiles y derechos docentes y no docentes que la universidad y nosotros, yo como parte del Consejo Superior en el cuerpo, podemos garantizarlos con otros mecanismos. Nosotros entendemos que desde la técnica legislativa sí es un avance, de hecho hay un ordenamiento superior al anterior, pero como decía al principio, estructuralmente no se modifica nada, entonces sí es peor, digamos, porque también hay más restricciones que en el anterior. Me parece que no es totalmente distinto, pero sí me parece que al proyecto, si se quiere, del oficialismo, le ha faltado consenso, y me parece que ese es nuestro proyecto de universidad que se diferencia del de ellos. La confianza que nos han depositado todos los que construimos diariamente esta universidad, los que forman parte de nuestro proyecto político y aquellos que no forman parte de nuestro proyecto, que con sus críticas, con sus análisis, con las disputas y las tensiones, también desde ese lugar construimos. Por un lado, la felicidad, la esperanza, las puertas que abre este nuevo proyecto de universidad, y junto a eso, la responsabilidad de todos los docentes y los integrantes de esta comunidad de estar a la altura de esa nueva universidad. Sí, espero que sus intenciones sean buenas, pero no puedo dar una respuesta definitiva sobre qué es lo que yo creo, porque en realidad seguimos esperando y nunca dejamos de soñar o de pensar que todo puede cambiar y que estas autoridades llegaron para no repetir el pasado. Sí, creo que cambió, sí, en por completo. Un estatuto que quizás sea aprobado por una asamblea que hoy tiene 12 fuerzas políticas representadas en esa asamblea universitaria. En lo personal me queda esa gratificación de saber que este es el último punto que nos faltaba de ese compromiso, de esa carta que firmamos allí en el hall del rectorado con Pepe el día que asumíamos con los decanos en esa transitoriedad. Es el último punto que nos falta para que cuando nos vamos de la gestión, decir con mucha satisfacción y con mucha alegría y con mucha convicción, hemos cumplido. Hemos llegado al final de este programa, que pueden volver a ver por nuestro canal de YouTube. Además, pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google+, YouTube. Somos UNLAR TV. Yo me despido hasta el próximo miércoles a las 20 horas por Canal 9.